las armas blancas, una vez en octavo yo tenía dos compañeros que ya no están en el colegio y habían llevado dos cuchillos re largos y precisos, no sé qué había pasado y no sé por qué llamaron a la policía que iban a mirar en el salón. Y me pasaron los cuchillos ese día y yo me los escondí. Como solo había policías hombres, obviamente no pueden requisar a las mujeres. Entonces, pues no sé, yo me los guardé rápido y mientras los requisaban a ellos, ya después se los pasé. Soy profesor desde séptimo de bachillerato que decidí ser profesor. Tenía un profesor de ciencias sociales, aún vive, lo tengo en mis redes sociales. A él siempre lo recuerdo cuando me preguntan esto y para él va un mensaje de gratitud. Muy joven cuando llegó a Sucre, Sucre. Entonces él era un profesor que mostraba pasión por lo que enseñaba. Enseñaba ciencias sociales. Entonces yo recuerdo que en sexto de bachillerato él puso una típica pregunta de estas de sociales. Digo, bueno, para mañana voy a averiguar quién descubrió América. Entonces, como él era un profesor talentoso, yo quise hacer un trabajo diferente. La respuesta de ahí era la obvia. Entonces yo lo que hice fue buscar ahí en los documentos de ciencias sociales, en los libros, y entonces se encontraba que que el hombre no era originario de América y que había llegado hace 40.000 años. Entonces yo le dije, mire, usted nos va a decir que fue Colón, pero no fue Colón. Fueron los primeros que llegaron. Yo tenía 11 años, 12. Me dijo, entonces, ¿quién fueron los primeros que llegaron? Pues los primeros que poblaron América. Entonces él me quedó mirando y me dijo, usted va a ser mi monitor. Entonces, ahí yo creo que me reclutó. Entonces yo alfabeticé en 11 y cuando terminé entonces ya el 11, pues ya decido que quiero ser efectivamente educador. Lo que pasa es que yo creo que yo he tenido la fortuna de ser profe sin ser profe. Es que es chistoso, pero sí, o sea, he sido... Claro, yo, mi profesión no es licenciada, ni soy no soy licenciada en arte, soy artista plástica. Pero desde el comienzo comencé a acompañar niños y niñas. Yo siempre lo he visto así, más que como de pronto impartir una clase o, bueno, más como que he estado siempre acompañando a los niños en sus experiencias como de vida. Entonces, como que la primera relación que tuve con el hecho de ser docente de alguna manera fue siendo guía de museo, del Museo de los Niños. Y ahí comencé a... porque era un tema muy pedagógico también, nada más porque eran chiquitos, entonces hubo todo un proceso además de formación en ello. Y después llegué a IOTU a ser artista residente. Ellos tienen como una filosofía basada en Reggio Emilia y en cada uno de sus centros, que son como jardines, tienen las docentes, pero hay un artista que acompaña a todas las profes y a los niños. Entonces yo todos los días estaba con herramientas en el bolsillo, con el overol y caminando con los niños, dibujando con los niños, proponiéndoles a las profes experiencias. Profe, ¿qué tal si hacemos esto? Profe, ¿qué tal si más bien desde los lenguajes del arte hacemos esto? Salía con los niños a hacer recorridos por el barrio a dibujar, me los llevaba para el jardín botánico, a la chagra que quedaba cerca, porque en el que yo estaba era en Suba, de una comunidad que hay ahí, digamos, de un cabildo. Y así, como que siempre era más desde la experiencia cercana con los niños, pero ellos me decían profe. Entonces siempre ha sido así. De hecho, por ejemplo, los niños de la Plaza de la Hoja te dicen profe. Y en los talleres todos los niños siempre son profe, profe, profe. Yo a veces digo, quizás sí soy profe. Yo llego a ser profe en cierta medida como una casualidad. Sí, yo llego a ser profe, no soy licenciada, yo soy trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia y llego a ser profe porque existió una convocatoria en el año 2013 y me insistieron tanto pues porque era un lugar donde uno tenía una estabilidad económica y realmente mi título me servía para poder ingresar al distrito. Entonces fue como la situación de casualidad entonces hice como todo el proceso. Yo pensaba ser orientadora,
pero en el momento de comprar el PIN para ingresar al concurso, resulta que no había para orientación sino en zonas rojas, y pues con mi hijo yo no podía ponerme en esa situación. Entonces busqué para qué más servía mi título y era para ciencias sociales. Entonces, por azares del destino y la energía y el mundo confabuló y el universo entero, y resulté siendo beneficiada y profesora del distrito en este colegio desde 2015. Estoy vinculada al distrito en ciencias sociales. Así resulté siendo profesora. En lo que sí me fue muy complicado, en cierta medida, fue en la parte conceptual y en entender todo esto sobre la pedagogía, la didáctica y todo ello. Pues yo hice igual un diplomado para profesionales no pedagogos para ingresar al distrito. Sin embargo, uno queda como con muchos vacíos en ese nivel, y pues ese sí fue para mí el reto, ¿sí? Entender yo los temas que iba a trabajar y ver la manera cómo transmitirlos, y siempre he pensado que hay que transmitirlos de una manera que al estudiante también le guste, que él quiera estar conmigo en la clase. El taller que nos enviaron a hacer de la escuela, ahora es a la verdad, un estudiante decía, pero es que no es posible perdonar. Como sociedad, ¿será que podemos lograr perdonar, sí o no? Porque mire, un niño de estado nos está diciendo, si queremos echar para adelante todo Japón, perdón, ¿cierto? Que es una cosa muy complicada. Nosotros vamos creciendo como con una violencia que tal vez está normalizada, es pues de que nuestros papás nos corrigen pues a punta de golpes, y entonces ahí como que mientras uno va creciendo va aprendiendo y va normalizando esta violencia, y no solo esta sino la violencia verbal también, de las palabras que podemos decirles a las otras personas, porque no solo el tema de ella, de que dice que los pandilleros y eso que puedan haber tal vez en el colegio, sino también personas pues, o sea, que no nos consideran como pandilleros o los ñeros del colegio. También podemos ejercer violencia verbal o psicológica a otras personas, pues digamos ahí vendría el tema del bullying, y sí me parece que eso viene desde el hogar, desde la forma en que uno creció. Yo creo que ser niño y ser niña, pues es como, no sé, una manera de ver el mundo. Yo creo que ahí sí yo digo como que definitivamente todos deberíamos de permanecer con algo. Hay algo que dice Clara Eslava, que es una de nuestras inspiraciones también o referentes teóricos, y es que en la vida de uno permanecen muchas infancias, ¿no? Porque uno solo no vive una sola infancia, sino muchas. Entonces, como que creo que el ser niño o niña es un estado, un momento de la vida que te permite a ti encontrarte de una manera mucho más, genuina, como mucho más espontánea, mucho más, en todo sentido, no sé, incluso poética, que estableces unas relaciones más simbólicas y más profundas con la vida que cuando ya creces, ¿no? Que es como todo más superficial o más, pues uno ya deja de, no sé, asombrarse o deja de hacer muchas cosas que los niños no. Entonces yo siento que los niños y las niñas, eso, son seres de verdad que están atravesando un momento de vida muy valioso, muy profundo también, ¿no? Nosotros llegamos al tema de Cátedra para la Paz justamente con los acuerdos que se firmaron en el año 2016. Entonces yo llego al colegio en el 2015, ahí ya había pasado todo, y llego en septiembre, entonces no alcanzamos a hacer nada. Pero en 2016, con la firma de los acuerdos, comenzamos con el profesor Javier, que él es de primaria, y es muy importante que estemos, digamos, trabajando todo el colegio en una misma idea. ¿Qué le pareció interesante el mono? Ahora, Mavis, ¿por qué le parece interesante el mono? Cuando vienes, solo deja el rencor. Vete muy lejos y no regreses. Nadie te quiere a vos. Tu llegada deja odio, dolor y desamor. Y eso no lo quiero yo. Solo quiero paz y amor, sin codicia ni traición. Sin violencia en mi corazón. Quiero verte lejos de aquí, donde finalmente te dejemos de sentir. Muchas gracias. Yo no me considero víctima, y otras personas que sí, pues duele mucho. Pero yo no me considero víctima. Yo he tenido muchos privilegios como para considerarme víctima de algo tan grave que pasó en mi país. ¿Entonces tú tendrías que perdonar?
yo creo que como si soy, no soy víctima, o sea, no soy víctima, pero como soy de este país, yo también tendría que dar un perdón. Soy de esta cultura, pues también tendría que dar un perdón. Buscan problemas, bueno, en otro lado, o digamos las bandas de los barrios, por ejemplo, acá son Los Olivos, Manzanares, Alameda, Bolardos, son bandas de chicos y son como, sí, como una guerra ahí toda rara, no sé si es por droga, no sé si es por robo, por pedazo, o el que más mande, pero entonces yo creo que eso sí genera ese conflicto y es más como el pandillismo. Emergieron otros problemas, el porte de armas blancas, ¿sí? En las escuelas, las lesiones personales que involucran ya a fiscalía, la violencia de género. Entonces, estas cosas sobrepasan el bullying. Entonces, hice una investigación hace 2 años sobre infracciones y contravenciones. Sí, una vez que un niño me contó que él había participado en un atraco y que con la navaja que tenía, que me la mostró, habían herido en el brazo a alguien. Eso me impactó porque pues yo... No, pues, pero si es de octavo, ¿cómo así? ¿Sí? Eso. Después me dijeron, Juan, deja de estar hablando de esas cosas, porque... ¿Verdad? Porque en el colegio no se puede hablar de eso con los chicos. Sí, porque en el fondo la escuela siempre ha sido, aunque un territorio, debe ser un territorio de paz, siempre, pues, hay gente que tiene intereses en las escuelas, no solamente desde el ejercicio de controlarla, sino la influencia, ¿sí? De la escuela pueden salir presidentes, ministros, ¿no? Pero también pueden salir otro tipo de elementos que si lo instrumentalizan terminan siendo delincuentes, obviamente. Y las escuelas olvidadas. No. Los profes no toman partido, no hablan de esto que les pasa, nada. No, ellos no. Yo creo que temen, de pronto. Es un tema muy delicado. Sí. Porque muchas veces algunos chicos no se lo toman como, es que nos va a dar una explicación o una enseñanza, no, sino como es. Sino personal. Ajá, me lo está dando una enseñanza, entonces yo entonces voy a cargar un cuchillo y voy, el día que mi compañero me saque la rabia, voy a hacer algo con eso. O sea, tal vez ellos no lo hacen, tal vez sea por como porque es un tema muy delicado, no muchos se la saben tomar. Y es que vamos a hacer carteles para llenar la plaza de la hoja al interior de, porque nos hemos pillado un resto que adentro hay unos mensajes en las paredes súper violentos, o sea, pero tremendamente violentos, que los niños hacen con otros niños, entonces les dejan ahí en el mismo espacio donde todos se encuentran, como este es un tal por cual, o sea, sí, cosas muy violentas. Entonces con los chicos con los que estamos ahorita trabajando, que convocamos, son unos amigos que también se han querido unir a esto, entonces nos vamos a hacer carteles con los niños para pegarlos en la pared y un poco transformar ese imaginario desde otros textos, ¿sí? Como que lo hemos llamado así, textos de la cotidianidad, y es como que leemos en la cotidianidad y que queremos que, pues, de qué manera queremos que se lea ese espacio. Ah, bueno, es que acá, es que nosotros cortamos usamos el cartón y el papel de muchas maneras para, justamente esto los hicimos para los visores, como para salir con los niños, y tenía filtros de colores, es que todos se los dejamos a ellos, no nos quedamos con ninguno. Entonces lo que hacíamos era entregarles de a tres filtros de colores distintos. Esto tenía un acrílico, una lámina translúcida pero de colores. Entonces veíamos como en la plaza de la hoja desde otros, con otro color, como es, para un poco como que detone o medie esa experiencia del caminar por la plaza de la hoja. Y resultó muy interesante porque comenzaban a contarnos historias de la plaza. Entonces acá vive la señora que no sé qué, y a esta señora la metieron a la cárcel, y esta no sé qué, y acá no... Pero también cosas como que acá nos encontramos siempre cuando vamos a salir a jugar. Cosas también muy de su colectividad como niños, ¿no? Es como un corredorcito chiquito y se hacen al lado y lado, y uno pasa y le empiezan a pegar patadas. Entonces, ¿qué pasa? O sea,
O sea, toca desde el colegio porque, digamos, o sea, también evidenciar eso. Muchos, pues, que puede que se dejen y no, tal vez les dé miedo porque, pues, en realidad esos chinos son reñeros y uno sabe con quiénes están afuera y que le pueden hasta uno robar a la salida del colegio. Entonces uno a veces tampoco por eso no dice nada. Pero, digamos, hay otros que van a responder. Y entonces ahí se forma más conflicto, digamos, en el colegio porque hay gente que no se va a quedar callada y se van a volver. Sí, claro, o sea, digamos, pues una vez nos pasó a nosotros y nosotros pues fuimos y hablamos con los profesores, pero ellos vuelven y lo hacen, o sea, no sé ni siquiera qué están haciendo. Hicieron una maqueta con la casa, con todo lo de Pablo Escobar, pero era una cosa impresionante. La maqueta en sí, muy bien estructurada, pero todo lo que decían ellos frente, era como idolatrarlo, ¿sí? A Pablo Escobar como tal, mire, es que todo lo que tiene, todo lo que consiguió, mire, este es el no sé qué, y era una maqueta realmente pequeña, pero con, ¿sí? Esa fue una muy llamativa situación ahí, porque además se trataba de lo nuestro, ¿no? Sí, muy artística, porque la intención es darle a la paz un aspecto estético bien interesante. Entonces dijimos, bueno, sigamos apuntándole ahí, pero trabajémoslo más desde ellos, ahora más acá, ¿sí? No quiero que me dé la paz y la versión de la paz, sino que me dé su lugar de paz, su imagen de paz. Entonces trabajamos ese año con fotografía, ¿sí? Unas fotografías, o sea, de una imagen que a usted le pase en su casa, en su no sé qué, entonces la mascota, la familia, la abuela, el atardecer, además que tienen unos paisajes hermosísimos, el parque allí, pero no desde cualquier posición, el parque desde una fotografía impresionante. Desde lo cotidiano emerger. Entonces hay una propuesta que hemos venido trabajando desde hace, yo creo que desde pandemia comenzó, cuando todos los niños tuvieron que comenzar a pensar en qué podían hacer en sus casas con lo que tenían, porque no podían salir, no podían, básicamente tenían era que buscar en el cuarto de los chécheres o tenían que ponerse a jugar con sus padres de alguna forma. Entonces nosotros les proponíamos generar unos nichos muy básicos desde un ejercicio muy pequeño que era el pop-up o era el friso, que era algo que se podía fabricar con cartulina, con papel, y en la medida en que ellos podían hacer que eso creciera, ¿no? Entonces aquí hay un pop-up que nosotros sacamos con Lucas es nuestro hijo, y este fue uno que compartimos en nuestras redes sociales. Digamos que el componente simbólico y metafórico del objeto cobra mucho sentido. Y aquí es donde realmente aparece el juego, en estos elementos tan sencillos. En algún momento también llegué al tema de justicia restaurativa, entonces en mis clases también metí el tema de hacer la paz con el otro, con el victimario. Antes de que se pusiera esto de moda de la justicia y la verdad, pues por ahí me topé en algún momento con un tema de justicia restaurativa y comencé a hacer los ejercicios de siéntese con él, escúchelo. Entonces el que hacía el daño tenía que escuchar al otro y en algunos casos pues pagaba lo que dañaba. Si dañó el cuaderno, pues tenía que pagarlo. Alguna vez un niño, me acuerdo que en el Nicolás, le ensució el saco de barro al otro de travesura. Entonces yo quité el saco, entonces deme el saco suyo limpio. ¿Pero cómo así? Entonces pues usted va a dar el saco limpio y usted lava ese cuando... ¿Sí? Porque pues la justicia del colegio es, pues usted se va para la casa. Pero entonces... este manual de justicia restaurativa decía era que había que hacer las paces con el otro, resarcirlo, perdonarlo, escucharlo, y esos ejercicios pues a uno lo cambian, también yo también he tenido que pagar algunas cosas que he dañado, convencer al otro que nos amemos, que nos querramos, que nos aceptemos, que nos ayudemos,
que seamos agradecidos. Eso es complicado porque nosotros vivimos en un plano bastante material donde pues esas son bobadas para otros, para aquellos que estamos convencidos de que tú eres mi hermano y que yo vengo es a ayudarte y tú vienes a ayudarme, es otro cuento, ¿sí? Pero para otro que dice, no, o sea, son, yo necesito es comida, yo necesito es ropa, yo necesito son que me paguen 8 millones, y, ¿sí? Es difícil, pero el mundo se puede tener salida si nosotros fuéramos fraternos, solo que ese discurso no pega porque todavía no lo comprendemos. O lo hemos visto y es como que necesitan primero contarlo y a lo que decía John. Y si ven que, por ejemplo, cuando les entregamos esto y ellos vieron, no están todos, claro, acá nos tocó seleccionar solo algunos, pero cuando leían su historia, muchos lloraron el día de la exposición y nos decían, uno recuerdo mucho que pues, nos hicieron cartas como de muchas gracias y nos dijeron como, nunca me habían escuchado, nunca me habían escuchado la historia. Por lo menos eso ya es un primer momento y es escucharlos. O sea, es como para ellos, me escucharon, pero además me lo escribieron y además publicaron algo. Oh, son muy bellos, además el otro día les decía que sí lo tenían. Claro, profe, lo tenemos todavía. Bueno, yo digo que uno, algo que, o yo no le encuentro solución, la verdad, y es porque acá podemos hablar de ese tema, pero afuera no se va a aplicar. Afuera no, porque afuera es un entorno diferente al que estamos viviendo acá. Puede que acá, listo, se quite, digamos, el porte de armas, el consumo de drogas, pero afuera no. Afuera va a seguir como... Es otra ley, bien dicho. Lo veo muy desesperanzador porque yo veo que no hay una forma en la que ellos se interesen realmente, ¿sí? Se interesen y vean la importancia que es que ellos se construyan como ciudadanos y construyan su argumento. Ahora, yo a veces así en el salón yo veo y digo, no, ellos son. Ellos son. Y no son. ¿Sí? Cuando veo afuera están ya con el tema del consumo de drogas, con el tema de, con un montón de temas tan complicados de tramitar, que digo, los vamos a perder. ¿Sí? Y a veces desde afuera dicen, bueno, este estudiante que tenía tal problema salió, o sea, lo sacaron de ese colegio y se deshicieron del problema, pero no entienden que para nosotros eso es una pérdida, ¿sí? Lo perdimos, le fallamos, porque se fue. A veces hay peleas acá mismo y los profesores creen que la solución es citar un regaño y ya está. No hacer un seguimiento, no hacer una charla, sino solo el regaño. No tratan de buscar una solución, una manera y socializar con ellos el problema, sino buscarlo, solucionarlo prácticamente a las malas. No lo ocultaban. Sí, de eso me di cuenta. Era un colegio privado, era, por decirlo, era como una cárcel, las estructuras se veían muy inseguras y todo. Y pues esto nunca se lo había contado a nadie, pero pues sí, allá yo no me sentía nada como era, creo que es de los peores colegios que son. Y pues sí, nos ocultaban eso, las clases, digamos, de sociales, donde pues se supone que nos muestran esto, nos daban a entender de que todo estaba bien, y pues obviamente no era así. Y pues eso también sabía que... pues el sistema educativo nos hacía ver como que éramos una nota, ¿sí? Pero pues debemos de ser nuestro propio conocimiento. Pero pues me he dado cuenta que acá en nuestro colegio, pues es diferente. Nos dan nuestro... Sí, o sea, nos hacen ver lo que tenemos, de lo que somos portadores, del respeto que merecemos. De los jóvenes debemos de saber la verdad, Y así poder llevar el proceso de perdón y todo nos lleva al mismo, ¿no? A la paz, al cambio, todo. Entonces, pues nosotros sabiendo esto desde muy pequeños, pues obviamente es bien, porque así podemos conocer y podemos hacer el cambio.